presenta Nissan. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito, Máxima Velocidad. Pues me da muchísimo gusto que gente bonita como tú nos esté viendo. Gente que le gusta el automovilismo, los jeeps, las motos, todo aquello que pueda tener adrenalina y emoción. Bueno, te pido que por favor no le cambies y te quedes con nosotros estos 30 minutos. Te voy a presentar una moto BMW amarilla que está como para ti, nada más para que te la compres. ¿Sí? Ok, bueno, pues ahorita nos acompaña mi amiguísima Bianca. Bianca, ven. Hola. Hola, ¿qué tal, Leslie? Muy buenos días. Pues mira, el día de hoy pues estamos en el mes de la patria, que viva México. Pues aparte pues tenemos unas imágenes de rally de Puebla muy muy padres y pues también nos acompañan nuestros amigos del club de 4x4, unos jiperos muy muy padres que nos acompañaron, bueno, que nos invitaron más bien dicho a un recorrido que se hizo por Mitla. Van a ver al rato las imágenes, que están muy muy chidas. Y pues aparte pues está nuestro amigo Merlo, que por acá anda. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, Leslie. Milagro, Leslie. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa padrísimo. Hoy te acabo de recibir una llamada de Eduardo Sánchez, que le mandamos un saludo. Va a haber rally para el día 23 de septiembre, así que pónganse listos, amigos. Y también quiero felicitar, hablas de rallies, ¿verdad? Hablando de rallies, José Emilio Velázquez y Lauro Arias consiguieron el primer lugar en su categoría en el rally de Puebla. La verdad, estuvo muy reñido el rally, tenemos imágenes muy padres y le mandamos un saludo y una felicitación a los dos pilotos. Son pilotos de Unillantas, así que felicitaciones. Y bueno, tenemos una invitación a otro evento en Tlacolula, tenemos una invitación de un evento de arrancones en el DF, muchas cosas más que tenemos el día de hoy. Y también, amigos, si usted quiere, niñas, señoras, damas, si usted quiere cambiar de imagen, tenemos una nota de una estética Thai, que la verdad está bien padre. Y bueno, pues la vamos a pasar ratito. Así que todo esto y más tendremos aquí en el ancho mundo de la velocidad. Esto es Máxima Velocidad. Y bueno, pues agradecemos a Comex por prestar sus instalaciones para grabar nuestro programa. Y esperemos que les guste el programa, que está hecho con amor para todos ustedes. Bueno, pues vamos a arrancar nuestro programa, chicas. ¿Están listas? Bueno, amigos, encienda su motor, abróchese su cinturón y arrancamos. Recuerde, esto es televisión, esto es Máxima Velocidad. Comercial Automovilística le ofrece el mejor precio, la mejor atención y la experiencia en la reparación, mantenimiento y servicio para su auto. Volkswagen Oaxaca, visítanos. Calzada Héroes de Chapultepec, número 1121, Colonia Reforma. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. En Comex nos volvimos locos. Sí, porque ahora todos los colores están precio de blanco. ¿Escuchaste bien? Todos los colores a precio de blanco. Esta es la mejor oportunidad para decorar todos tus espacios. No te quedes en blanco. Ven a tu tienda Comex más cercana y aprovecha nuestros precios de locura. Y Autowheels encontrarás. Rines. Llantas. Accesorios. Norte 1, número 300, Colonia Víctor Bravo, Uja. O sea, hello, los accesorios de moda y super cool están en Autos Pequeños Refaccionaria. ¿Ya viste? Aquí tenemos todo para tu Chevy, Atos, Corsa, Peugeot, Volkswagen y Pointer. Si tú fueras yo, estaría aquí en Autos Pequeños, pero si yo fuera tú, o sea, estaría en el tianguis. Cómprate tu mapamundi y ubícate. Estamos todos frente a Chedraui, porque la automanía en Oaxaca es Autos Pequeños Refaccionaria. Hola, amigos, queremos invitarlos aquí a la Clínica de Belleza TAE, que se encuentra en Avenida Hidalgo 1214, Centro Oaxaca, que abre de lunes a sábado de las 10 de la mañana a 8 y media de la noche. Aquí pueden encontrar lo que son cortes, tintes, mechas, luces, maquillaje, manicure, pedicure y extensiones. Así que vengan aquí a Clínica TAE. Ni
Nissan Altima 2005. Redescubre la pasión por manejar. Shift the future. Nissan. Oye, amigo, ¿ya te fijaste cómo tienes esa casa? Píntala, ¿no? Y para eso te recomiendo brochas, guantes, de todo aquí en Comex. No lo olvides, Comex. Y desde acá nos vamos a la sección de accesorios para moto. Ah, que vimos en Expo Moto. Están fuera de serie, tienes que verlo. Vámonos. Ay, amigos, me agarraron aquí viendo todas estas cosas padrísimas. Son diseños especiales, auténticos. Por ejemplo, miren este refri. Es como un despachador. Está súper original, ¿no? También esta taza. Esta lámpara está súper cool. Tienen que adquirirla, por favor. Unas chamarras también padrísimas. Aquí curioseando. También hay, pues, para que le pongas a tu ropa algo diferente. Un toque súper agresivo y súper de motociclista. Amigos, también los invito a ver estas lámparas que están geniales. Así como para chicos rudos, rebeldes, que les gusta este asunto de las motos y los autos, que a mi gusto es padrísimo. Así que los invito y, por favor, no dejen de venir y checar todos estos super accesorios y estas cosas novedosas. Pues bien, chavos, estamos aquí en la sección de Oaxaca Shopper y yo les voy a presentar una moto BMW amarilla de lujo. Así que, ¿qué esperan? Vamos a verla. Hola, amigos, seguimos aquí en Expo Moto y como podrán ver, esta precioso BMW, esta preciosa moto BMW, la verdad, está muy padre. Es una R1200. Como pueden ver, amigos, vean nada más el diseño de los rines, doble freno de disco delantero con su caliper Brembo. Esta parte de aquí es cromada, las barras son cromadas, el diseño que tiene en el faro, una mica transparente con sus faros LED de este lado. Vean nada más, están cubiertos los chicotes. El manipular es una parte cromada con una parte forrada. Vemos que el tanque de gasolina tiene unas tomas de aire aquí muy especiales. Tiene esta parte que es cromada. El motor nada más es 1200, full injection. Aquí el chasis tubular, podemos ver que es de aluminio. Trae un amortiguador central en la parte trasera. El escape es doble, vienen cromados los escapes. Los rines, vean nada más qué tipo de rines con sus frenos de disco. El asiento es para dos personas. El color está padrísimo, es una moto BMW 1200R. La verdad está muy padre, amigos, sí, espero que les haya gustado. Esta es la moto de la semana para máxima velocidad. Amigo, no le cambies porque después del corte tenemos el Rally Sierra Juárez. Si quieres ver más, sigue en máxima velocidad. Y Autowheels encontrarás. Rines. Llantas. Accesorios. Norte 1, número 300, Colonia Víctor Bravo Uja. Comercial Automovilística le ofrece el mejor precio, la mejor atención y la experiencia en la reparación, mantenimiento y servicio para su auto. Volkswagen Oaxaca, visítanos. Calzada Héroes de Chapultepec, número 1121, Colonia Reforma. O sea, hello, los accesorios de moda y super cool están en Autos Pequeños Refaccionaria. ¿Ya viste? Aquí tenemos todo para tu Chevy, Atos, Corsa, Peugeot, Volkswagen y Pointer. Si tú fueras yo, estaría aquí en Autos Pequeños, pero si yo fuera tú, o sea, estaría en el Tianguis. Cómprate tu mapamundi y ubícate. Estamos todos frente a Chedraui. Porque la automanía en Oaxaca es Autos Pequeños Refaccionaria. Verde. Rojo. Verde. Rojo. Ven a tu tienda Comex y descubre Color Life, el sistema más fácil para elegir el color de tu hogar. ¿Ves? Te dije que no era verde. Ni rojo. Comex, expresa mi estilo. El lujo tiene nombre. Shift the future. Nissan. Ingeniería Automotriz, diésel y gasolina Cajiga. Reparamos todo tipo de vehículos. Contamos con personal altamente capacitado. Servicios requeridos por las agencias. Afinaciones, frenos, suspensión, cajas. Levantamos camioneta, suspensión rancho o ProCom. Piezas originales. Además, próximamente en símbolos patrios. Ingeniería Automotriz, diésel y gasolina Cajiga.
Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. En este rally de los pilotos de El Regional, como Emilio Velázquez, con su navegante Lauro Arias, que es el que vemos en pantalla. Ellos son de la ciudad de Oaxaca y vinieron a correr desde allá a el rally de Puebla. Nos comentó Emilio que él intentará seguir participando en las siguientes fechas de el campeonato nacional, ya que en esta fecha únicamente participó en lo que fue el regional de Puebla. Primera posición en esta categoría, Emilio Velázquez y Lauro Arias de Oaxaca, que tenían el primer lugar hasta este momento de la categoría N3. Ellos eran de los pilotos que optaban por salir con llantas de mojado y hasta este momento pues no se hacía presente la lluvia. Campeonato, en primer lugar del grupo N3, Emilio Velázquez y su navegante Lauro Arias, que vinieron a competir desde Oaxaca. Ellos también compiten en el campeonato regional, quedan en séptima posición absoluta, primero de la N3. Emilio haciendo un papel excelente en este evento, con un manejo rápido, agresivo y con una excelente estrategia de llantas, que es lo que lo ayudó a obtener esta primera posición. Vemos a Felipe Gelfi, que siempre es un piloto muy rápido. Él marca unos tiempos parciales muy interesantes. Desafortunadamente, pues vamos a ver, tiene un accidente apenas en el primer tramo cronometrado. Mala suerte para él y su navegante Fabiola Togo. Este es pues su tercer accidente consecutivo. Hasta el tramo cronometrado número 4 del rally Sierra Brava, Oliver Reina se encuentra en la primera posición con 18 minutos 28 segundos de acumulado. Segunda posición, Rodrigo Ordóñez, a 4 segundos de líder. Tercera posición, Benito Guerra, a 10 segundos de líder. Ricardo Triviño, Carlos Izquierdo, Rodrigo Salgado, Emilio Velázquez, Sergio González y Fernando Vivanco. Amigos, estamos en la sección de los tips y yo les voy a recomendar el mejor periódico, El Sol de Oaxaca. Quiero que sepan que tiene reportajes de municipios y que sale cada martes, así que corran a su puesto de periódicos y adquieran. Amigo, quiero que no se vayan a perder por nada del mundo en el canal 9 de TVC, un rally, el Rally Morelia, a las 6 de la tarde. No se lo pueden perder porque hay pilotos oaxaqueños, así que tenemos que apoyar. A ver, Merlo, recomiéndame algo. Claro que sí. Bueno, amigos, el día 23 de septiembre se va a llevar a cabo un evento de autos de exhibición. A todos los clubes de autos se les invita en Tlacolula. ¿Ustedes querían eventos? Bueno, autos de exhibición, y además va a haber una exhibición de autos a escala, así que si usted tiene autos a escala también puede ir. Todos los clubes de autos están invitados. Los esperamos en Tlacolula el día 23 de septiembre. Bianca, ¿tú qué nos recomiendas? Ah, pues yo les voy a recomendar a todos los señores y señoras que estén por comprar un terreno, que Inmobiliaria Jardín pues tiene el terreno y la casa de sus sueños. Y aparte pues la revista Pasión Extrema, donde encontrará todos los reportajes de surfing y todos los reportajes de deportes extremos. Así que no se la pierdan y corran a comprarla. Y les recordamos que el 23 de septiembre también se corre el rally Mixteco, que lo organizan los rallyes oaxaqueños. Y pues ya seamos, apúntense porque va a estar muy bueno este rally. Así que seguimos aquí en Máxima Velocidad y estamos en Comex. También un tip es que vengan a comprar todos los productos de Comex y les van a dar un descuento si dicen que vieron el programa Máxima Velocidad. Bueno, seguimos en Máxima Velocidad, no se vaya. Amigo, quiero invitarte para que vengas a Auto Wheels y vengas y compres todo lo que hay en esta tienda. Atención taxistas, tenemos precios bajos en todas las llantas, 185-70-13 a 380 pesos, 205-60-13, 580 con todos los servicios. ¿Ves? ¿Ves que sí te conviene? Así que ahorita, el día de hoy, te voy a presentar el auto de la semana. Un Jeep rojo que está así como el mío, hermoso. Ah, no es cierto, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues aquí seguimos con el club de Jeep. Estamos aquí con nuestro amigo Chris y él nos va a platicar más acerca de su Jeep, cómo está equipado, qué accesorios necesita, qué medidas de seguridad tiene. Pues, a ver, Chris. Está bien, esta Jeep es de año 2003, es un Rubicon modelo, que significa que tiene algunas opciones que no viene un Wrangler normal, como bloqueadores y un caja de más lento, más que pueden andar más despacio para subir las cosas difícil. Y yo pongo algunas cosas, una canastilla arriba, tiene placas abajo para defensar piedras que pueden golpear abajo, una placa para la gasolina, el motor y todo de estos.
dentro del coche tengo una jaula mediana, no es completo, porque los Jeeps vienen con un tipo de roll bar, pero no es suficiente. Entonces esto está argumentado con uno. Tiene un GPS para donde estamos, donde el punto exacto. Recibo un signal, tres signales, y puedes saber dónde estás exactamente. Y es casi todos. Es un Jeep Wrangler. El Rubicon viene muy equipado y no necesitas más. Este coche está equipado con una bomba de aire y un tanque de aire. Puedo inflar las llantas. Y es todo. Este Jeep pesa mucho porque llevo demasiado cosas. No, está bien, pero llevo muchas cosas para arreglar cualquier falla que tenemos. Tenemos herramientas para arreglar. Ok, amigos, pues ya lo saben, estamos aquí en máxima velocidad. Pues bien, amigo, ni se atreva a cambiarla a su tele, porque después del corte, pues tenemos todas las imágenes sobre la ruta que nos invitaron los jiperos de Oaxaca 4x4. Así que no se muevan de sus lugares. O sea, hello, los accesorios de moda y super cool están en Autos Pequeños Refaccionaria. ¿Ya viste? Aquí tenemos todo para tu Chevy, Atos, Corsa, Peugeot, Volkswagen y Pointer. Si tú fueras yo, estaría aquí en Autos Pequeños, pero si yo fuera tú, o sea, estaría en el tianguis. Cómprate tu mapamundi y ubícate. Estamos todos frente a Chedraui. Porque la automanía en Oaxaca es Autos Pequeños. Ingeniería Automotriz, Diesel y Gasolina Cajiga. Reparamos todo tipo de vehículos. Contamos con personal altamente capacitado. Servicios requeridos por las agencias. Afinaciones, frenos, suspensión, cajas. Levantamos camionetas, suspensión rancho o ProComp. Piezas originales. Además, próximamente en Símbolos Patrios. Ingeniería Automotriz, Diesel y Gasolina Cajiga. Verde. Rojo. Verde. Rojo. Ven a tu tienda Comex y descubre Color Life, el sistema más fácil para elegir el color de tu hogar. ¿Ves? Te dije que no era verde. Ni rojo. Comex, expresa mi estilo. Nissan Quest, otra categoría. Shift the future, Nissan. Los campeones prefieren las llantas de Uniyantas. Sí, Uniyantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en manos de los expertos. Uniyantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc número 518, esquina Periférico, Trinidad de las Huertas. Comercial Automovilística le ofrece el mejor precio, la mejor atención y la experiencia en la reparación, mantenimiento y servicio para su auto. Volkswagen Oaxaca, visítanos. Calzada Héroes de Chapultepec, número 1121, Colonia Reforma. En Autowheels encontrarás rines, llantas. Accesorios. Norte 1, número 300, Colonia Víctor Bravo, Uja. ¿Con qué otros servicios contamos aquí en Clínica de Belleza TAE? Contamos con el programa de rejuvenecimiento, el programa antiacné y la fotodepilación láser. ¿Alguna otra invitación? Para este 15 de septiembre, nuestra próxima cita de fotodepilación. Pues ya lo saben, amigos, aquí en Clínica de Belleza TAE. Pues bien, amigos, aquí nos encontramos en la sección del evento y pues vamos a presentarles unas imágenes que nuestros amigos jiperos nos hicieron el favor de invitarnos a una ruta en Mitla. El club se llama Oaxaca 4x4 y pues no se lo pueden perder, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal, chavos? Pues nos encontramos aquí reunidos a las 8 de la mañana con el club de Jeep Oaxaca 4x4 y hoy vamos a hacer una ruta a Mitla, así que acompáñenos, vamos a verlo. Tapé mi frutti de uva, obviamente por atrás. Mientras comía bicicleta, se volvió motocicleta. Hey, tú, sube tu papá, todo el grupo a colar. Comercial, ya te quisiste.
pues comenzó la diversión. Estamos viendo aquí cómo pasa un jeep sobre el arroyo. Y vamos a ver cómo es que logra pasar, porque la inclinación sí está muy, muy, muy cañona. Y aquí vemos cómo está subiendo. Y la adrenalina está a todo lo que da. Lo que quiere que le traiga de la tienda, que lo que quiere que le traiga la miseria, que lo que quiere que le traiga de la tienda, que lo que quiere que le traiga la miseria. Chupapa, 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 chupapa.